Hola a todos, les traigo un nuevo vídeo. Estamos de nuevo en el canal en un nuevo vídeo de FIFA 19. Volvemos con las recompensitas y creo que se me olvidó subir las recompensas del Squad Battles que queda en Elite 2. A lo mejor las subo después de esto. Y como veis, tenemos recompensas de Division Rivals y de FUT Champions. No sé qué quedó en Division Rivals. Vale, he quedado la clasificación 1, así que mega sobre, sobre jugadores únicos y 2 sobre de Jumbo Premium. Nos vamos a coger el transferible, confirmar, confirmar, ay que me trabo. Y efectivamente, clasificación 1, pues si entré fue por los pelos, porque jugué por la noche y estaba como a 1000 más. Y FUT Champions, que quedé en oro 2, que la semana pasada quedé en plata, me cabré, no jugué, no lo acabé, pero esta semana sí que le di más. Y aquí tenemos 45.000 monedas, 2 mega sobres únicos, un sobre de oro único y 2 jugadores artículos a elegir especiales. O sea, tenemos bastantes sobres. Vamos a ir primero con los ifs, que me huelo que van a ser una mierda, pero bueno. A ver. ¡Ojo, Bailey! El que quería justo de puta madre, que son 150k. Ya estoy, o sea, ya estoy feliz. Ya estoy feliz. 150k al Bailey, de puta madre. Solo falta que ahora toque Lukaku o Van Dijk. Y ya me vuelvo loco. Nah, esto ya no era para tanto, pero vamos a pillar al de más media. Pa, 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 pa. De puta madre, estoy con un colega que está sin hablar. Puedes dar tu reacción, Hugo. Puedes dar tu reacción. Te dejo que hables ahora. Voy a mandar, tenemos un grupo, ¿cómo se llama el grupo? ¿FIFA? No, sí, FIFA Team. Vamos a mandar la fotito. De que ha tocado Bailey. De puta madre, es que además es el que dije que qué goloso, ese me gustaba. De puta madre para el equipo. Y vamos a ver, ahora vamos a... Ah, por cierto, este creo que en el vídeo anterior subí sus recompensas. Bueno, me da igual que hable, subo, no pasa nada que se te escuche. Tenemos los dos megasobres de 24K. Joder, tres. Dos megasobres únicos, un megasobre, un sobre de 50K. Otro sobre de oro único. Dios, qué de sobres, por Dios. Como no toque algo aquí, esto es como el mejor pack opening que he hecho en mi vida. Vamos a ir con los sobres de 15K. ¿Qué? Espaneles. Bueno, para ser primer sobre alemán. MC. Del Paris Saint-Germain, Draxler. Podría haber sido Goretzka, fíjate tú. Hubiese estado mejor, pero oye, paneles en el primer sobre 15K. Tengo buenas sensaciones con estos sobres, no sé por qué. Poner mercado transferibles, comparar precio, dime que vales algo. No vale nada. Pues mira, me lo voy a quedar, 1600, pim pam, sobre de 15K. O a lo mejor es que no, esto significa que no me va a tocar nada en los sobres tochos. Siguiente sobre, 15K, sobre de los Jumbo Premium. Vamos a ver, no es caminante. No me lo esperaba tampoco para caminante. No es paneles. Lateral derecho. Digo, y alemán, brasileño. Madre mía. Confundir la bandera de Alemania con la de Brasil. Un momento. Y vamos a mandarlo todo al club. Tengo aquí un cartel que me está molestando en el ordenador. Pero bueno, nada, igual. Y esto, venta rápida. Pim pam. Es que ya solo con Bailey son 150k, estoy contento. Sobre de oro único, sobre jugadores únicos, mega sobre. Vamos a ir primero el sobre de oro único, que a mis amigos no le gusta. A mí sí que me gusta, aquí me tocó Kanté. Sería la leche que me volviera a tocar a alguien bueno. Aquí. Oh. Ojo, paneles, defensa central alemán del Bayern, Süle. ¿No? Sí, Süle, media 84. Pim pam. Es que ya tengo dos rojos que puedo meter en mi equipo. Süle, que además le vendí el otro día, así que bien. Y todo esto lo vamos a vender porque paso de vender. Bueno, no, igual sí que es justo estas las puedo vender, fíjate tú. Una equipación morada, una negra y el Signal Luna Park este. Ahora, ¿con cuál vamos? Con el mega sobre, ¿no, Hugo? No es caminante. Es paneles. Llevan tres paneles. De Liverpool. ¡Hostias! Ah, Keita. Estaba pensando por un momento en Fabinho, pero digo, si Fabinho es... Pues si es Keita, no vale nada. Si Fabinho es brasileño. Estoy ido, estoy ido. No vale este nada, ¿no? A ver. Bueno, igual vale sus 4K. O sea que igual le voy a mandar transferibles. A lo mejor le vendo. Mira, tengo dos mega sobres únicos y un sobre de 50K. ¿Cuál abro primero? O sea, dime el orden para abrirlos. A ver, dos mega sobres únicos y un sobre de 12 jugadores, 12 de oro, 12 únicos. Dime el orden. Vale. Los mega sobres únicos son la hostia, se supone.
tampoco es caminante. Es paneles de una bandera muy extraña. El Savic, iba a decir Milinkovic Savic, el Savic del Atleti, de Montenegro es la bandera. Y Jesse Lingard, que no sé si vale algo. No, 10k, no, no valen nada. Pues todo para el club. A vender y a descartar. Bueno, no me ha tocado nada en un sobre 50k, creo. Bueno, sí, tengo. Me tocó uno en uno que no he subido, es verdad. Que estaba contigo, que me tocó un NIF caminante que no me gustó. Vamos a ver. Tampoco es caminante, pero es paneles. IF, ojo, me ha tocado un IF que no es caminante, pero son 10k. Siempre me tocan los peores que te puedas imaginar. Al Soma, 82 de media. Bueno, IF de 82 de media. Ni tan mal. Pues de puta madre. Pulisic, que si no valdrá nada. Mira cuántos jugadores únicos hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tocan. Más el IF, en plan, perfecto. Y ahora vamos con el sobre de jugadores oro único. 12 jugadores, 12 de oro, 12 únicos. Tiene que tocar algo, por Dios, que no me ha tocado nada en ninguno. No se iluminan, no es caminante las letras. Pero bueno, es paneles. Me han tocado bastantes paneles. Francés, MI, el Coman. Que no valdrá tampoco una mierda. Si es que el mejor que me toca en un sobre 50k es esta mierda. En plan, Coman, que tiene media 83. No sé cuánto vale Coman. 5k. Bueno, Coman le voy a mandar a vender. Lucas Moura, no sé cuánto vale. 5k a lo mejor también. 3k. Bueno, también le voy a mandar a vender. Pero es que el resto, y bastante repetidos. Así que bueno, en resumen, que me ha tocado el Bailey, que además es que es el que quería que me tocase, ese Van Dijk. Me ha tocado Bailey, nos ha tocado un IF y me han tocado unos paneles de mira. Así que nada, como siempre digo, espero que tengáis la misma, que sería bastante o más suerte que yo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.